Hola chicos, buenos días. Muy bien, atentos a la lista, por favor. Dieter. Presente. Johanna. Presente. Imelda. Telmi. Presente. Presente. María Montserrat. María Montserrat. Jesús. Jesús. Victoria Saraí. Victoria Saraí. Diego Yandier. Diego Yandel. Julieta. Presente. Presente. Armina Manuel. Presente. Presente. Krishna José. Colmenares Flores. Eric Amir. Presente. Cali Yohari. Presente. Presente. Christopher Alexander. Christopher Alexander. Luis Gonzalo. Luis Gonzalo. Elvia Margarita. Presente. Presente. Félix Eduardo. Presente. Presente. Joshua René. Presente. Presente. Eduardo Alejandro. Presente. Presente. Isaac Alberto. Presente. Presente. David Alejandro. David Alejandro. Imanol Eduardo. Presente. Presente. Fernanda Carolina. Presente. Alejandra Guadalupe. Braulio David. Presente, presente, profe. Dana Esther. Paulina Omarelli. Paulina. Carlos Alfredo. Carlos Alfredo. Presente. Presente. Juan José. Presente. Presente. Nain Antonio. Nain Antonio. Jacqueline Alejandra. Muy bien, ¿alguien entró después de que pasé su nombre en la lista?
¿Alguien? Chispas, mejor envío un mensaje porque no se entendió nada de lo que dijiste. Se escuchó mucha estática. Hernández López. Ok. Muy bien. Además de Hernández, ¿quién más? Listo, Hernández. ¿Ya son todos? Muy bien. Ven, jóvenes, ayer me parece que les pedí que pensaran en algún chisme, ¿se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Alguna situación en la que no tanto que se hubieran visto involucrados, sino que les contaron y luego resultó que pues no era cierto. Entonces, bueno, si no se acuerdan, se lo pedí, les doy un par de minutos para que piensen en una situación de ese estilo. En una situación en la que ustedes hayan escuchado, se los hayan contado, pero luego resultó pues que no era cierto, ¿no? Y pues para saber qué ocurrió. Estamos todavía en el tema, jóvenes, del primero F, en el tema de la unidad 2, empezando en la unidad 2, acerca de los textos informativos y de las fuentes de información y la ética al momento de buscar información en esas fuentes. Pero pues quiero empezar con ese pequeño ejercicio para puntualizar un detalle acerca de las fuentes de información. Ok, 2 minutos, piensen en esa situación y les pregunto, una situación, un chisme en el que les contaron que parecía muy feo y que luego resultó que no era tal cual te lo habían contado. ¿Ok? O a lo mejor tú estabas involucrado o a lo mejor no. Bien, piensa en ello, por favor. Y en 2 minutos, pregunto. Un minuto más.
Muy bien. Jóvenes, ¿algún voluntario que quiera platicarnos acerca de esa experiencia? Voluntarios a la una, a las dos. Christopher, coméntanos tu experiencia, por favor. No me digas no lo sé. ¿Qué les dije de sus cámaras el día de ayer? Sí, la idea solamente es que cuenten una historia, un chisme, algo que les hayan contado y que y que luego resultó que no era cierto. Jóvenes, sus cámaras encendidas. Ok, Christopher. Vamos con Dieter. Dieter, adelante. Ayer fue el lunes, Victoria. Tienes razón, Victoria. Bueno, jóvenes, comentarios, nada, algún chisme que esté por ahí fresco en la mente, no puede ser. Yo, profe, claro, adelante. Bueno, a mí no lo contaron. No lo contaron. Ajá. En la secundaria había de otro grupo que tenían problemas con un compañero. Entonces mi compañero le involucraron y me llevaron a la dirección solo por un chisme de ellos de que yo les quería pegar y no era cierto. Ok, perfecto. ¿Cómo se aclaró esto? ¿Cuando fuiste a dirección se aclaró? Sí. Ok, muy bien, gracias. A ver, ¿quién más quiere decirnos algo? Así de pequeño, ¿está bien? Jóvenes, recuerden que es obligatorio tener sus cámaras encendidas, por favor. ¿De acuerdo? Eric, adelante. No te escucho nada, Eric. Mientras arreglas eso, Victoria, adelante. Pues, yo pensé esto por allá. Bueno, fue de mi hermana. Y que estaba con su grupito de amigas. Y una de sus amigas llevó unas pastillas. Y sus amigas se la empezaron a tomar y otros compañeros lo vieron y lo reportaron. Pero pues hace cuenta que no hicieron nada. Hasta el día siguiente que la mamá de una de las amigas fue a la escuela a reportar, o sea, eso, porque su hija, quién sabe cómo llegó a su casa. Hospitalizada. Entonces a la que fue hospitalizada, a la amiga que llevó las pastillas y a otra que las tomó, las suspendieron. O sea, no, las expulsaron. Y a otras dos que no tomaron nada, pero pues estaban allá, las suspendieron un mes, pero hace cuenta de que cuando las suspendieron, le quitaron el derecho a tareas y todo eso.
Tiene apagado su micro, profe. Ok, en ese caso sí fue cierto, ¿no? O sea, sí estaban haciendo esa pues esa situación que estabas comentando, ¿no? Sí. Ok, gracias. Eric, adelante. ¿Ya se me oye? Ya se te oye. Ah, bueno, el chiste es que una vez mi vecina le dijo a mi mamá que yo me metía a sustancias no debidas. Y pues, cuando salía de la escuela. Y me regañaron y todo. Nada más fue mi vecina que contó una mala historia. ¿Tiene apagado su micro, profe? O sea, ¿no era cierto? No, no era cierto. Ok, bien, jóvenes, la idea de esta pequeña dinámica pues es comenzar con la unidad número 2, ¿de acuerdo? Ya vimos en la unidad 1 pues que la importancia de la comunicación, ya vimos cuáles son los elementos de la comunicación, las barreras de la comunicación y que de acuerdo con la intención que tengamos al hablar, pues entonces vamos a usar diversas funciones del lenguaje. ¿De acuerdo? Esto es todo lo que ya hemos visto pues, en este inicio de curso. Ahora, en la unidad 2, vamos a ver un nuevo tema, que son las fuentes de información, los tipos de textos y la cuestión ética en cuanto a la búsqueda de información. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver este video entonces que les acabo de enviar a través del chat. Ok, Manuel, no te preocupes. Vamos a ver este video que les acabo de mandar a través del chat. A ver, permítanme un momentito, vamos a ver si lo puedo compartir. Si no, pues cada quien lo va a ver en su dispositivo. Voy a empezar a compartir la pantalla y me dicen si lo pueden ver bien. Si no, pues cada quien que lo vea en su dispositivo, por favor. ¿Pueden ver lo que estoy compartiendo? Chicos, ¿pueden ver lo que estoy compartiendo? Sí. Sí. ¿Escuchar? Sí. ¿Se ve bien o se ve así medio trabado? Sí, se ve bien. Ok, ahí les va. Bienvenidos a la clase virtual de su maestra Gaby. El día de hoy les explicaré el tema fuentes informativas. ¿Están listos? ¡Comencemos! Las fuentes de información son herramientas para la búsqueda de un conocimiento de interés propio y así rescatar datos de información sustentable y confiable. Sirven para transmitir su conocimiento o información a los demás. Sin las fuentes, las personas no tendrían conocimiento de nada, puesto que el origen de la información proviene de ellas. Es decir... Ok, y en este punto, jóvenes, les quiero explicar
el motivo entonces del porqué de la dinámica. En general, ¿cuáles fueron los orígenes de los chismes en los que los metieron? Pues fuentes de información que contaban mal las versiones que les perjudicaban, ¿no? O bueno, hubo una que sí era cierto lo que estaban comentando, pero pues sirvió también para que la persona que estaba involucrada pues tuviera un castigo y no pasara a más, ¿no? Mejor estar suspendido un mes a tener pues una situación con las pastillas. Ahora bien, en los otros dos casos que contaron, la información estaba incorrecta. Y estaba incorrecta porque la fuente de información que estaban utilizando, bueno, la que emitió la información, pues definitivamente pues lo dijo mal. De ahí la importancia de las fuentes de información. Tiene una gran relevancia e importancia en la vida cotidiana. Las fuentes informativas se caracterizan por ser confiables, de calidad, oportunas y actualizadas. A continuación. Bien, ahí tenemos las cuatro características de las fuentes de información: confiables, de calidad, oportunas y actualizadas. ¿Ok? Confiables, de calidad, oportunas y actualizadas. Tiene que tener esas cuatro funciones una fuente de información. Yo te mencionaré siete tipos de fuentes informativas: libros, enciclopedias, revistas científicas, periódicos, documentales, textos escolares e internet. Para terminar la clase, te invito a realizar un mapa mental de los tipos de fuentes de información. Estoy segura que te encantó la clase. Si te gustó el video, suscríbete a mi canal. Ya, no se suscriban. Entonces, jóvenes, una fuente de información tiene que ser confiable, tiene que ser actualizada, tiene que estar, ¿cuáles son las otras dos características que comentamos? Confiable, acertada. De calidad. De calidad, muy bien. Y actualizada, ¿ok? Y actualizada, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nos marcan un trabajo de investigación, necesitamos forzosamente buscar información en fuentes que cumplan con esas características. Por eso es que algunas fuentes de información como Wikipedia o El Rincón del Vago, no sé, o tareas.com, pues no pueden ser la única fuente que consultemos y que demos por cierto que la información que ahí dice es completamente verdadera o cierta. Porque, por ejemplo, jóvenes, en Wikipedia, pues cualquiera puede editar la wiki, ¿ok? Cualquiera puede editar la wiki. Y entonces, así como el doctor Pedro Sainz hoy puede editar y mañana puede subir cualquier persona y editar la información de que ese doctor había puesto. Y a lo mejor esa persona pues es un hijo del vecino, ¿no? Por decir que pues, puede ser cualquiera de nosotros. Que igual es cierta la información, igual es falsa, pero como no tengo un título que avale lo que estoy diciendo, pues entonces ahí está el detalle, ¿no? De que no se vuelve confiable porque cualquiera puede editar. Y así como puede ser cierto lo que está escrito, también puede ser completamente falso. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, ¿será que estemos hasta el momento entendiendo la idea del por qué las fuentes de información son muy importantes? Por eso siempre se pregunta, bueno,
Para ese trabajo hay que citar las fuentes. Hay que poner la bibliografía, dicen por ahí. Ah, bueno, hay que poner la bibliografía precisamente porque al poner la bibliografía, pues estamos poniendo evidencia de dónde sacamos la información. ¿Ok? De dónde sacamos la información. Y pues eso es muy importante. Tenemos que acostumbrarnos desde ahora en la preparatoria de poner la fuente, ¿ok? De poner la fuente en la que estamos obteniendo la información, para que cuando lleguemos a la universidad y nos exijan poner las fuentes y la bibliografía, pues no resulte ser algo muy tedioso, y estamos acostumbrados a ello y lo hayamos aprendido pues ya desde primer grado de preparatoria, ¿ok? Más adelante también vamos a aprender cómo citar fuentes de información, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos ahora, bueno, les voy a presentar ahora este otro video. Otra vez compartir pantalla. Vamos a los mensajes. Continuando con nuestro curso de introducción a la investigación, campo investigación. ¿Ya lo pueden ver? Sí. Sí. Activo 1, módulo 4. Este primer tema será orientado por quien les habla, Lida Constanza Velázquez. Adecuada. Pero ¿qué son fuentes de una idea de investigación? Se hace necesario entrar a buscar la información en las fuentes de información más adecuada. ¿Pero qué son fuentes de información? Son todos los recursos o instrumentos para el conocimiento, búsqueda y acceso a la información. Estos recursos pueden suministrarnos datos formales, informales, escritos, orales o multimedia. Los diversos documentos considerados fuentes de información permiten conocer los nuevos avances en un campo de conocimiento determinado. En ese sentido, es fundamental que en todo proceso de investigación se conozca, distinga y ante todo se seleccionen las fuentes de información más adecuadas. La utilidad de las fuentes de información está determinada por su respuesta de información de los usuarios. Y esta necesidad puede ser, en primer lugar, localizar y obtener un documento del que se conoce el autor y el título, o simplemente localizar los documentos relativos a un tema en particular. Podemos diferenciar cuando hablamos de investigación, especialmente si se refiere a nivel informativo o de contenido, las fuentes primarias, las fuentes secundarias y las fuentes terciarias. Hablaremos inicialmente de las fuentes primarias. Las fuentes primarias contienen información original que ha sido publicada por primera vez y no ha sido ni filtrada, interpretada o evaluada, y generalmente son productos de una investigación o una actividad eminentemente creativa y constituye el material bibliográfico de mayor uso en el medio académico, incluyendo libros como monografías y revistas que registran básicamente los contenidos científico-técnicos. Las fuentes primarias son los libros, los diarios, las revistas científicas y de entretenimiento, los periódicos, los documentos oficiales de cada institución pública o privada, los informes técnicos o de investigación, las patentes, las normas técnicas, los trabajos creativos y las entrevistas. Ok, miren, entonces, las fuentes de información primarias son aquellas que son originales, o sea, son los originales de los autores. Sépanse ustedes, chicos, que yo podría escribir un libro ahora acerca de las fuentes de información y pudiera ser que yo utilice otros libros, otras revistas, otras tesis, otros documentos, ¿no? Otros documentos. En ese sentido, yo no estaré siendo una fuente de información primaria.
porque para hacer mi trabajo necesité de leer otras fuentes, ¿ok? Entonces, la fuente primaria es aquella información original que se sacó a lo mejor de un antropólogo que se fue al campo e hizo anotaciones y luego sacó conclusiones e hizo un libro, de una revista científica que tiene investigación realizada por, pues igual, por otros autores, ¿no? Pues que investigaron, tomaron datos, los recolectaron y luego hicieron un libro. De un periódico, ¿no? Donde el periodista o el redactor estuvo allá en la misma escena de ¿cómo se llama? Pues del accidente o donde estuvo la noticia, documentos, o sea, una fuente primaria es aquella que está producida de forma original, como dijo acá, que no ha sido interpretada de ninguna manera por otro autor. ¿Sí me explico o no? Chicos, ¿siguen ahí? Sí, profe. Gracias. Entonces, fuente primaria, ¿de acuerdo? Son todos los informes técnicos o de investigación, las patentes, las normas técnicas, los trabajos creativos y las entrevistas. En primer lugar, voy a hablar de los libros. Los libros presentan información no muy reciente, aunque los temas que abordan están completamente desarrollados, teniendo una estructura de contenido y análisis que los hace clave a la hora de escoger información básica para los marcos de referencia en una investigación. Los libros que más consulta tienen en el marco de la investigación son las obras literarias, las tesis y los reportes de investigación. Otra fuente primaria que se debe considerar en la investigación son las publicaciones en serie, las cuales se presentan en fascículos originales, sucesivos, numerados y secuenciales, cuya aparición es continua de una manera indefinida, tales como los periódicos, las revistas, los anuarios y las memorias. En ese sentido, las revistas y periódicos, al ser fuentes primarias prolongadas en el tiempo, permiten abordar los temas de forma más breve que un libro, con la característica de ser actuales y novedosas. La diferencia entre las fuentes de información primaria, entre estas dos fuentes de información primaria, la revista y el periódico, radica que mientras los periódicos presentan contenidos netamente de carácter informativo, las revistas científicas son publicaciones especializadas, que hoy en día se constituyen en el principal medio de transferencia de información científica. Otra fuente primaria se constituye la llamada literatura gris. La literatura gris son documentos que no se publican de forma convencional como un libro o como una revista de gran importancia en el ámbito científico y técnico. Generalmente, la literatura gris es difícil de identificar y obtener, precisamente por contener información muy especializada que es utilizada para un determinado número de personas y por tanto tiene una circulación dentro de ámbitos y tiempos muy limitados, lo que facilita su obsolescencia. Dentro de la nominada literatura gris encontramos los informes técnicos, las tesis doctorales y los trabajos de investigación, las ponencias de congreso, las normas técnicas no oficiales, los working papers, que son documentos de trabajo, y las traducciones. Otra fuente primaria que proporciona información relevante para la constitución de los marcos de referencia en investigación son los informes de investigación, dado que recogen los resultados parciales o totales de otros trabajos de investigación y además son originales y documentos únicos. Las normas, como documentos elaborados de acuerdos previos entre organismos e instituciones, incluyen especificaciones, códigos de prácticas, reglas o nomenclaturas útiles para la elaboración del marco legal y ético en los proyectos de investigación. Finalmente, otra fuente de información primaria que es relevante en toda investigación, a pesar de ser una fuente no documental, es la consulta a expertos en el área a investigar, que sería a través de las encuestas y entrevistas que proporcionan información útiles para ser contrastada con las hipótesis. La encuesta es una técnica de investigación
de campo utilizada como método de recolección de información que se basa en la realización de preguntas encaminadas a la obtención de datos específicos. Los instrumentos principales para la encuesta son la entrevista y el cuestionario. Siguiendo con los tipos de fuentes de información, hablaré de las fuentes de información secundaria, las cuales contienen información organizada, elaborada, producto del análisis, la organización, reorganización o extracción que refiere a documentos primarios. El aspecto clave de las fuentes secundarias es que amplían el contenido de la información de una fuente primaria y se debe hacer referencia a ella cuando no se puedan utilizar fuentes primarias por una razón específica. Ok, entonces una fuente secundaria es, como dije hace un rato, un libro, una revista, pero que se basa en la extracción de pequeñas informaciones, de mucha información, de otros libros o de otras revistas. O sea, la fuente primaria, el autor, en la fuente primaria el autor es testigo de lo que está escribiendo en su libro, en su investigación, en su informe técnico, en su tesis, ¿ok? O sea, él recolectó la información de la población. En la fuente secundaria, las personas no hacen su investigación, no son testigos, digamos, entre comillas, presenciales, ¿no? De esto, sino que de otros libros toman la información para hacer los documentos que les están solicitando. Esos textos que se basan en fuentes primarias, pues se les llama fuentes secundarias. Porque los recursos son limitados o cuando la fuente es confiable. Los objetivos de las fuentes secundarias, en primer lugar, son facilitar y maximizar el acceso a las fuentes primarias o a sus contenidos, y en segundo lugar, proporcionar a los lectores una síntesis de la información que existen en los documentos primarios. Por ejemplo, dice acá facilitar y maximizar el acceso, claro. Imagínense que hay un libro de Aristóteles, ¿no? De filosofía, muy importante el texto, pero es una fuente primaria, pero ya no la podemos ver todos porque ya es muy antigua. El solamente estar yendo y nuestra sola presencia en el lugar donde está el documento primario, el libro de Aristóteles, puede deteriorar ese mismo libro. Así que a lo mejor se le concede el acceso a una sola persona para que esa persona saque la información del libro y pues haga un libro de ese libro. Bueno, ese libro de ese libro es una fuente secundaria que ayuda a que todos podamos tener acceso a la información que tiene la fuente primaria, que ya está muy vieja. ¿Ok? O pueden ser libros muy caros que no podemos tener todos. Bueno, pues igual alguien hace un compendio con un extracto de esos libros caros que no podemos tener todos y nos los venden, ¿no? Un poco más baratos, por decirlo de alguna manera. Jóvenes ilustres, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, profe. No, profe. ¿Todo bien? Bueno, entonces ya entramos en la unidad número 2. La unidad número 2 es acerca de las fuentes de información, los prototipos de los textos informativos y la ética en la búsqueda de la información, ¿de acuerdo? Entonces, pues por el momento sería todo. Hoy lo que hicimos fue ahondar un poco en la importancia de las fuentes de información, y estamos empezando a distinguir entre las fuentes de información primarias y las fuentes de información secundarias y las terciarias. Mañana pues continuamos con esa temática. ¿Ok, muchachos? Muy bien. Bueno, jóvenes, si no tienen nada más que comentar por el momento, pues, bueno, antes de decir esto, les pido que si alguno entró después de la lista, pues me diga antes de que se desconecte para que yo lo pueda anotar. Y jóvenes, digamos que hoy es la última vez que les digo que tienen que tener su cámara encendida. Es obligatorio tener la cámara encendida, primero F. Así que por lo tanto, el día de mañana, si les reviso y no tienen la cámara encendida, entonces
pues simplemente les voy a empezar a bajar puntos, ¿no? Cada vez que yo les vea, cada vez que yo vea que no tengan ustedes una su cámara encendida. Muy bien, pues ya se pueden desconectar, chicos. Si no hay ninguna duda, pues nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. David, ¿alguna duda?